ella, así se mira este parque. Los animalitos por las mañanas, así se mira todo el área. Y el limpio, por cierto, hasta allá hay gente trabajando. Esta es una lagunita pequeña y allá las aves. Este es lo más lindo y lo más bello cuando tú vienes temprano, encuentras las aves. Y por estos rumbos, fíjense que hay mucho conejo de monte. Y son unos conejotes grandísimos. Vean nomás, qué belleza. Ya para allá. Es como si se pusieran de acuerdo para venir y para volar. Imagínense qué belleza, ¿verdad, mi gente? Allá va el último, ahí se quedó, mira. Hasta allá se fueron otra vez. Así se mira toda esta área. Ahorita está lloviznando. No se mira, pero toda esta área es puro bosque también. Así se mira. Allá del otro lado donde está la cámara, y ahí hay casas también que no se miran, pero hay casas ahí debajo de los árboles. Y pues aquí seguimos, mi gente. Está lloviznando y todo, pero como dijo alguien, a veces nunca hay que dejar el ejercicio. Gente bella, cuídense mucho. Seguimos en el ejercicio, seguimos dándole duro. Mira cómo se mira toda esta área, es tan bella. Yo cada vez que vengo a este parque, yo disfruto la naturaleza, porque eso es lo más lindo que Dios ha dejado en la vida también para el ser humano. La naturaleza y verlo, la belleza que Dios hizo, es algo bonito. Y que nuestros ojos pueden ver aún, ¿verdad? De las bellezas. Ya nomás, qué belleza. Y así que cuídense mucho y seguimos hacia adelante. Cuídense mucho. Bye.